Buenas noches a todos. ¿Está viendo en pantalla la planilla Excel? Disculpe. Sí, se ve. La pestaña del cálculo de tiempos, ¿no? Si no me Sí, equivoco. ¿dónde está tu diagrama de flecha? Ya. Vamos a ir directamente a la distribución del cemento primero. Básicamente, el mismo procedimiento que vamos a aplicar para el cemento se aplica para todos los materiales. ¿Ya? Para poder tratar de suplir todo lo que falta en las planillas, vamos a, bueno, si es que hay la necesidad de plantear dos materiales, lo hacemos. Si se entiende con el de cemento, entonces pasamos a la siguiente planilla para que así podamos distribuir bien el tiempo. Ya enseguida entonces comenzamos, se siguen uniendo. Voy a dejar de muestra así la distribución del cemento para IMPA y para INTA, ¿no? Que eso es lo que les pide. Muy bien, entonces voy a copiar las actividades. En este momento voy a copiar las actividades de aquí, las que corresponden al proyecto. Obviamente no voy a cambiar yo mis rendimientos, a pesar que creo que aquí no tengo algunos rendimientos, por lo que... Ah, bueno, esos rendimientos obviamente no tienen un valor para estas actividades, ¿no? Entonces es por eso que es cero. Solo tienen rendimiento aquellos ítems en los cuales se considera la cantidad de cemento. ¿Está bien? Sí, entendido. Bien, entonces vamos a copiar de aquí, de esta lista, miren. Aquí vamos a copiar a la distribución del cemento. Después todo lo demás que está por debajo lo voy a eliminar. Vamos a darle un tamañito más grande. Ahí creo que está bien. Y voy a borrar todo esto que está por debajo, ya que obviamente no nos interesa eso, ¿no? Uy, ya lo perdí, creo. Ah, ya. A partir de ahí, eliminamos. Las planillas obviamente ya están automatizadas aquí en la parte de abajo. Lo que queda aquí es rellenar los cuadritos. No creo que, bueno, el proyecto que tengo aquí es grandecito, es 123 días. Entonces no hay necesidad de que ustedes ya escriban uno tras uno los días. Lo único que van a hacer es rellenar en las casillas que les voy a indicar yo, para que así ustedes puedan tomar el ejemplo que les voy a mostrar. Con relación a los volúmenes, ahora sí. Los rendimientos, por ejemplo, aquí, bueno, voy a tener que guiarme un poco aquí con la excavación manual. Este de aquí, su rendimiento es cero, no tenemos ahí hormigón. El de excavación manual para zapatas, a ver, alguien que lo tenga su proyecto a mano, necesito solamente el rendimiento del cemento de su ítem. Por ejemplo, para el hormigón pobre, para la nivelación, me voy a venir mejor a mi APU. Ya, esto lo vamos a dejar en cero, como si ustedes lo fueran a insertar. Después, el volumen de obra, lo vamos a dejar como si fuera ese, no hay problema. La cantidad, luego nos va a botar la cantidad, está automatizado. El tiempo en días de la actividad, que esto obviamente ustedes lo van a tener de cada actividad, los tiempos totales, ¿no? Fíjense, es de los cálculos de tiempo. Entonces aquí le voy a poner yo que van a rellenar estas casillas y además que la cantidad en kilogramos por día que van a necesitar. ¿Sí? Entonces, con eso
y ya van a saber en dónde van a rellenar los valores. Estos volúmenes de obra obviamente cambia para cada uno de ustedes, a ver, pero lo vamos a hacer de una vez. El replanteo lo vamos a poner como si fuera el mismo volumen de aquí arriba. La excavación lo vamos a dejar ahí. Vamos a ver otro ítem que esté muy bajo. El metro cuadrado. Ya, aquí voy a poner las unidades también. Ah, y aquí están las cantidades. Excelente. Entonces, aquí voy a colocar el volumen de obra. Ahí está. Ahora sí están los volúmenes de obra con sus unidades, que ya lo habíamos corregido anteriormente. Ahí se ve mucho mejor. Y ahora sí, nos vamos a ir a su análisis de precio unitario, que es el que ustedes han elaborado y que han obtenido primeramente para el hormigón pobre para nivelación. Vamos a ir al rendimiento del cemento para este ítem. Fíjense, me voy a venir al análisis de precio unitario. Bueno, que aquí no lo tengo, pero lo tengo aquí en este, en esta otra planilla. Aquí. Permítanme un momento. Ahora sí. Aquí está, APU, miren. Me voy a venir al ítem que es de hormigón pobre. Creo que no tengo el ítem de hormigón pobre, pero vamos a adoptar uno. Como si fuera una viga. Vamos a ponerle como si fuera una viga. O un revoque. El revoque, miren. El revoque me pide ¿cuánto de cemento? 10.5 kilos. Entonces, a ver, o si no, un hormigón armado. Por ejemplo, el de escalera, miren, me piden 350 kilos. Yo creo que el hormigón pobre está más o menos en los 250 kilos, más o menos. Un hormigón pobre. Ocupa menos cemento. Vamos a ponerle 250 kilos por metro cúbico. Y miren, automáticamente la cantidad que necesito para el volumen de obra que tengo de hormigón pobre, fíjense que es este volumen, que ustedes lo tienen también de sus cómputos métricos, resulta que la cantidad parcial es esto, que es la cantidad en metros cúbicos por el rendimiento que tiene o la cantidad que se necesita de cemento para un metro cúbico, ¿no? Es como hacer una regla de tres simple. Por ejemplo, así. Si para un metro cúbico de hormigón pobre se necesita 250 kilos de cemento, ¿no? De cemento. Ahí está. Le voy a bajar un poquito al tamaño. Ahí, ahora sí. ¿Cuánto necesito para 0,864 metros cúbicos? Pueden ver ahí. Es este el volumen. Ahí está. 864 al lado del cero. Entonces una regla de tres simple, ¿no? Entonces aquí directamente se multiplica. ¿No ves? Ahí está entonces. Esto es en metro cúbico por si acaso. Para cero, lo voy a poner bien, para 0.864, ¿cuánto necesita, no? Ahí está. Ahora sí se multiplica cruzado y se obtiene, que es lo mismo que lo que hice acá, que es multiplicar, miren. La cantidad es el volumen por el rendimiento. Listo, así se repite en todo. Vamos viendo el ítem de más abajo, que sería el hormigón para mi viga de encadenado de abajo, las vigas de arriostre. Voy a venir al APU. Nuevamente vengo al APU de las planillas de proyecto. Aquí busco el ítem de vigas de arriostre. Este es entrepiso. Este es contrapiso. Relleno. Hormigón para columna. Aquí está, vigas de arriostre. El cemento Portland. Fíjense que para vigas de arriostre, que es dosificación 1, 2, 3, supuestamente, me piden 130 kilogramos. Entonces vengo a mi planilla de base, que es la que se la voy a pasar, y le coloco aquí 130 kilogramos para un metro cúbico. Y
Obviamente, ¿cuánto necesito para 3,05? Se multiplica solamente. Miren, la multiplicación de E9, que es esta casilla, por F9. Entonces, así, miren, va obteniendo el valor acá. Vamos a irnos a ver a la zapata. Vuelvo nuevamente a mi APU. Busco el ítem de hormigón armado para zapatas. A ver, por aquí atrás. Aquí está. Hormigón armado para zapatas. Aquí. El cemento Portland me pide 350, ¿no? Entonces vuelvo a donde estoy colocando los rendimientos y le coloco 350 kilogramos. Y automáticamente me va botando, fíjense, esto de acá. ¿Ya? Y ahora, con relación a la capa aislante, con un liarquitrán tenemos que ir a fijarnos a ver si nos pide cemento. Eso también hay que tener cuidado. No siempre porque diga hormigón el ítem quiere decir que lleva cemento. También ahí, por ejemplo, la capa aislante puede ser con mortero. En mi caso creo que no utilicé mortero. Vamos a ir a ver. Solamente utilicé una manta. Aquí lo vamos a ver enseguida. A ver. Relleno, capa aislante. A ver. Miren, no utilicé. No utilicé yo en mi APU, lo hice con alquitrán, diésel y polietileno, que es este, el plástico, ¿no? Plástico. Entonces, con esto no necesitaría yo, pero ustedes sí, porque ustedes han utilizado un mortero que es parecido al del revoque, que utiliza el muro de ladrillo, por ejemplo, ¿no? Y habíamos sacado, creo, un rendimiento, ¿de cuánto habíamos sacado el rendimiento? Lo tenemos, creo, que aquí en la planilla base, ¿no? Aquí en la planilla base, aquí está la de la impermeabilización, en esta hoja creo, o en la de muro, a ver, creo que es en la hoja 2. Ah, aquí está, ¿ves? Fíjense cuánto necesito de cemento aquí. Cemento, necesito 1.084 kilos de cemento para un metro de impermeabilización. Esto no se olviden que tenían que multiplicarlo por el coeficiente que era 1,1. Y recién obtenían acá, ¿no? Entonces aquí pongo 1.084 y el volumen en kilogramos aquí está 1,192. Entonces eso vamos llevando al otro lado. A ver. Ah, ya era aquí mismo. 1.192. Aquí 1.192 kilos por metro lineal. Mi volumen de obra es 66,61. Entonces multiplico por 1,19 y obtengo 79,4. ¿Ya? Y así vamos repitiendo todos. A ver, veamos cuál más. Aquí el hormigón armado para columna. Me vengo al APU hecho por mí. Aquí está el APU, hormigón armado en columna. Vamos a ver el APU. Normalmente no varían los rendimientos en columna, aquí está 350, ¿ven? Entonces no hay mucho que cambiar, prácticamente están por ahí los valores, 350, ya se va automatizando, vamos al ladrillo, el muro de ladrillo, aquí está el rendimiento, aquí está, 8.909, miren, esto lo sacamos de la dosificación, ¿no? El muro, aquí está el muro, aquí están los insumos reales con el coeficiente de pérdida, dice 8,91. Entonces aquí coloco 8.91 kilos por metro cuadrado. Ahí está. Multiplicado por su volumen de obra, ya ustedes verán cuánto les sale acá. La losa alivianada. Bueno, este de aquí no les di una especificación de dosificación, entonces no tienen ustedes una memoria de cálculo. Por lo tanto, nos vamos al APU de referencia. Voy a buscar aquí mi APU de referencia, que es losa alivianada. Entonces aquí podemos ver vigas, losa, aquí está, miren. Para la losa, que es por metro cuadrado, ya no es metro cúbico, entran 28 kilos, fíjense, por metro cuadrado. Entonces vamos a ir a nuestra planilla base y le pongo 28. La escalera y las columnas, aquí igual vamos a ir a ver nuestro APU. Escalera, aquí está la escalera, miren, me pide 350. Ambas escaleras me pide 350. Y las columnas, veamos cuánto me piden. Cualquier columna, no creo que varíe su rendimiento, tiene que ser el mismo, ¿ya? Aquí, por ejemplo,
columnas entre piso cubierta, miren, 350. Entonces, prácticamente el mismo, solamente para la escalera creo que era diferente. A ver, vamos a ver. Escaleras acá. Escalera. 350 igual, ¿ven? Entonces, no cambia mucho. Colocamos aquí 350 y aquí 350. Seguramente para las vigas de entrepiso igual es 350. Tenemos que observar cómo trabajamos nosotros. Vamos a ir aquí a vigas de entrepiso. Creo que aquí ya está terminando nuestros ítems. Nos vamos más arriba. A ver. Ah, no. Esta es la planta baja. Vamos a irnos arriba. Aquí, estas columnas de entrepiso. A continuación deben estar las vigas. Ahorita vamos a ver. Vigas, ¿ves? Vigas de la parte de arriba. Igual, miren, el cemento 350. Coloco 350 acá. Muro de ladrillo, el mismo que de aquí, obviamente. Este muro que ya usamos acá. 8.91. Entonces aquí lo copio, 8.91. Este otra vez 350. La cubierta creo que no lleva cemento. Vamos a ver en nuestro APU. Cubierta. Quizás a veces se le coloca un entortado. Por eso pide cemento. El entortado viene con mortero, paja y estuco ahí en situ. Vamos a ver aquí. Cemento. Bueno, en mi caso sí me pide. Quizás a ustedes también les pida. Me dice que utiliza 2 kilos por metro cuadrado. Miren. 2 kilogramos de cemento por cada metro cuadrado. Esta es su cantidad total. Esto no es el real que ocupan para todo esto, ¿no? Esto les dice el rendimiento para la unidad en metros cuadrados. Si ustedes quieren saber para su área total, tienen que multiplicar estos rendimientos, que es lo que estamos haciendo. Entonces, 2 kilogramos, me dice. Vamos a ir a la cubierta. Dice 2 kilogramos. Contrapiso. Vamos a ver el contrapiso. Ustedes tienen este ítem. Mi contrapiso. Bueno, está al inicio, creo. Ahí está, ¿ven? Contrapiso. En metros cuadrados, obviamente, tiene que tener la misma unidad. El cemento, miren, me pide 8 kilos. Entonces, voy a ir a mi planilla nuevamente y le coloco 8 acá. Ya, para el estucado, creo que no lleva cemento. Creo que solamente lleva cal. Pero, de todas maneras, veámoslo a ver, para que ustedes se cercioren que el estucado no lleva. Vamos a buscar por aquí. Estucado bajo losa. Ahí está, miren. Cielo raso. Ah, lleva cierto porcentaje. 5 kilos, miren, por cada metro cuadrado. Si ustedes no le han colocado en su APU, obviamente no le pongan. Ya no trato de que ustedes hagan lo mismo que yo. Lo que trato de que ustedes entiendan es que si ustedes tienen ese insumo, este material en su ítem, lo coloquen. El revoque fino, todos los revoques seguro van a tener el mismo rendimiento. Entonces vamos a buscar uno de los revoques en la planilla. Creo que aquí hemos hecho para muro. Creo que lo hemos hecho, sí, ya les indiqué, pero no lo hemos hecho en este ítem. Porque este muro es sin revoque, este muro es para la junta. Entonces me voy a fijar a mi APU directamente. Aquí, revoque, miren. Revoque dice que me pide el cemento 10.5, el interior. Veamos el exterior si es el mismo. Exterior, miren, 10.5 igual. 10.5 para cada uno, tanto interior como exterior. Entonces vamos a colocar aquí 10.5 para todito. 10.5, 10.5 y así sucesivamente. Para el cielo raso, estucado bajo losa. El que ustedes tienen es placa, si no me equivoco. Esto es cielo falso. Placa, ¿no? Es una placa. Entonces no creo que lleve cemento. Lo vamos a dejar en cero. Aquí lo vamos a dejar también en cero, 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 cero. Los rendimientos. Piso de cerámica, creo que utiliza cierto porcentaje. Entonces vamos a irnos a la planilla de proyecto. Aquí voy a buscar mi ítem de piso, que ustedes también deberían haberlo hecho con uno referencial, porque no les da la dosificación. Les dice solamente que introduzcan piso. Entonces ustedes tienen que buscárselas como
encontrar los rendimientos. Y aquí, miren, le da el cemento Portland es 10 kilos por metro cuadrado. Entonces, también va a ser para la parte de arriba. Ambos rendimientos es lo mismo. Entonces, aquí colocamos 10 y 10. Quiero saber si hasta aquí hay alguna duda con lo que acabamos de ingresar como datos, por favor. La única duda que me viene a mí, en los materiales que nos dan la dosificación, esos rendimientos que sacamos con la dosificación dada, lo que utilizamos para los rendimientos, ¿cierto? Claro, así es. ¿En cuál no ocupé aquí? A ver, para que me puedas corregir, por favor. Creo que el hormigón pobre, ¿no? Sí, sí, a ver, creo que sí. En el hormigón pobre dice 1, 2, 3. Bueno, no tiene dosificación, solo el corrido, básicamente todo lo que es hormigón armado nomás. Ya, el de las vigas de Riostre, entonces, este cambia, ¿no? ¿Qué dosificación era? Porque lo hemos hecho acá. Sí, 1, 2, 3 era. 1, 2, 3, ah, ya, entonces, miren, aquí está la dosificación 1, 4 para mortero. Aquí está la dosificación 1, 2, 3. Que sería 364, miren. Esta es la dosificación. Exacto. Con humedad al 85. Entonces, eso ponemos, 364. Me voy aquí nuevamente y le coloco para las vigas 364. Porque esa es la dosificación y la humedad que me dio para vigas, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y para zapata también? Pero, sí, es lo mismo. Ya, entonces 364 igual acá. Y así sucesivamente para las columnas. 1, 2, 3. Sí, 1, 2, 3. ¿Con humedad al mismo? Al 60. Ahí yo tengo un rendimiento de 354.7. Ah, ya, entonces aquí 354.7, ¿ves? Puede variar estos valores, ¿sí? Sí, por la humedad entonces, más que todo. Tengan ustedes en cuenta que esos rendimientos los tenían que sacar, ¿no? Yo ya les había enseñado cómo y ya procedí a que ustedes lo calculen como lo ha hecho el compañero y ha obtenido diferentes rendimientos, ¿no? Con los que yo estaba usando, que los usé de referencia. Entonces, con relación a esto, ¿qué otra duda tuvieran quizás? Es una regla de tres simple, ¿no? Bueno, como no hay dudas, entonces ya tenemos la cantidad. Hay algunas que están en cero, obviamente, porque ahí no se ocupa cemento. Entonces nos venimos al cálculo de los tiempos. Miren, yo estos tiempos los tenemos de la planilla de aquí atrás. Lo voy a referenciar aquí atrás. Ustedes le dan igual y lo referencian a su planilla. Yo me voy a venir al cálculo de tiempo y le voy a colocar aquí el tiempo en días. Miren, para el primero y le doy Enter. Y luego, a ver, esto lo vamos a colocar hacia abajo. Ahí está. Tiempo en día de cada actividad. Obviamente van a importar solo aquellas que tengan cemento, ¿no? Que serían, las vamos a marcar aquí. Donde haya rendimiento. Aquí. Listo, creo que es todo esto. Todos estos van a tener una casilla donde tengamos que llenar nosotros valores. Esa. Y luego están las últimas dos. Ahí. Las demás no tienen por qué tener valores acá. Les voy a mostrar ahorita. Lo voy a borrar todos estos valores que tengo acá. Que es lo que está automatizado. Ya. Pero antes de borrarlo, quiero mostrarles algo. Ya no va a funcionar porque ya hemos usado otros datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Fíjense que tenemos el tiempo en día de las actividades, ¿no ves? Entonces, ¿cuánto se va a necesitar por día? Porque por día necesito yo cierta cantidad. Entonces, la cantidad que me salió,
lo vamos a dividir entre los días que se tarda la actividad, porque obviamente más allá de eso no pueden tardar más, ¿no? Pueden tardar menos con su compresión de redes que han hecho, pero no pueden tardar más de estos días. Entonces, fíjense, aquí hay que, esta cantidad de kilogramos por día, miren, resulta de la división entre el peso de cemento y abajo va el tiempo en día. Y así obtenemos, miren, la división ya está automatizada acá. Entonces, ustedes si les pregunta cómo sacaste cuántos kilos necesitas por día, divido la cantidad total entre el número de días que se va a ejecutar esa actividad. Y la cantidad en bolsa es dividiendo al mayor, ¿no es cierto? Dividiendo al mayor, quizá, yo lo puse redondear a más, como si fuera a faltarme cemento. Entonces, como aquí me sale 54 kilos, yo no puedo ir a la ferretería y comprar solamente 54 kilos, ¿no? Y además que necesito saber cuántas bolsas comprar por día. Yo no puedo decirle, anda a comprarme una bolsa y media, ¿no es cierto? Entonces necesito redondear al mayor. Sí o sí tengo que comprar dos bolsas ese día. Por lo tanto, aquí con las pérdidas quizás que vayan a considerar incluso, le va a salir dos bolsas. ¿Cómo saqué las bolsas por día? Fíjense, he dividido solamente los kilogramos por día entre 50 kilos, que es más o menos el peso que tiene una bolsa de cemento. Y todo esto se repite para todos los ítems. Miren, he dividido los días, la cantidad entre los días. Aquí también está dividiendo la cantidad entre días. Aquí también está dividiendo la cantidad entre días. Aquí también divide la cantidad entre días. Y así todo consecutivamente, dependiendo su cantidad y sus días. Y la bolsa de cemento están todas divididas entre 50. Toda esta celda está dividida entre 50 kilogramos cada uno. Y así obtenemos la cantidad de bolsas que se necesitan por día. ¿Sí? Ahora bien, lo más importante viene a continuación, que es con lo que nos va a botar valores aquí abajo, que son los recursos parciales y acumulados, con los que se va a graficar la cantidad versus tiempo. Porque eso es importante, ¿sí? Es hacer la gráfica correctamente y es en función a estos tiempos de acá, a estos volúmenes de cemento que vamos a ocupar. Para eso me voy a traer aquí los tiempos donde está el inicio y el final y los flotantes, que básicamente es para que el ingeniero sepa que yo estoy utilizando esta tabla. Entonces yo tengo que ver a partir de qué día empieza esta actividad. Fíjense, el inicio más pronto aquí, porque esta es la distribución del cemento para IMPA, miren. IMPA entonces quiere decir que me voy a basar en toda esta fila. Los demás no importan, pero sí me importa el tiempo en días. Cuánto tiempo van a durar y cuántas bolsas de cemento van a haber por día. ¿Ya? Aquí está entonces. Bolsas por día. Aquí está. Dos bolsas por día. ¿Y cuándo empieza? El día 3, miren. Entonces aquí yo tengo 0, 1, 2, 3. Por lo tanto, aquí empiezo a poner dos bolsas. Dependiendo cuántos días, a ver, son 4 días. Entonces, 2, 2, 2, 2. 4 días en los cuales voy a ocupar en cada día 2 bolsas. Y miren, a continuación, aquí abajo ya empezaron a botarme valores las celdas. Que sería... uno, los recursos parciales por día, cuánto se ocupa. Y aquí los recursos acumulados, que es la sumatoria de lo que hay ese día más el día anterior. ¿No ves? Ahorita les voy a mostrar la fórmula igual. Vamos rellenando aquí arriba para que no tengamos valores muy vacíos aquí abajo. Entonces, aquí también me sale la cantidad de bolsas que yo voy a ocupar, que sería el total de lo que va a haber en estos 4 días, ¿no? Por lo tanto, multiplicamos para sacar la cantidad de bolsas, el tiempo en días por la cantidad de bolsas por día, que serían 4 por 2, 8 bolsas, las cuales obviamente van a estar, miren, distribuidas en los 4 días. Vamos acá. Me dice que empieza el día 14, miren, el IMPA para esta actividad que es la que me sigue. Aquí abajo sería el hormigón armado para vigas de arriostre.
Entonces aquí me busco el día 14. Aquí está el día 14. Aquí empiezo en esta celda. ¿Durante cuántos días y cuántas bolsas? Bolsas por día, miren, son 4. Aquí está, 4 bolsas por día. ¿Por cuántos días? Por 6 días, miren. Entonces, en el día 14 voy a poner 4 bolsas por día durante 6 días. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y miren, aquí abajo ya van apareciéndome valores un poquito más altos, que obviamente resultan de la suma de estos valores que estoy insertando aquí arriba. Vámonos más abajo, a ver. Tenemos 6 bolsas por día que empiezan el 14 igual, miren. Entonces aquí en el día 14 empezamos otra actividad. Aquí tiene 6 bolsas por día durante 12 días. Entonces aquí vamos a poner de a 6 bolsas, 6 durante 12 días. Hasta aquí hay 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes suman el inicio, que sería el inicio más pronto, más el tiempo de la actividad, que es 12, sería lo que llega a ser la cantidad de tiempo en días, ¿no? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 días. 12 días. ¿Desde cuándo? Desde el 14. Inicio más pronto de la actividad, 14. Y aquí ya van apareciendo más datos. Vamos al que sigue. Vamos a ir sacando estas 3 de aquí arriba como si estuvieran libres. Y pasamos a las columnas. Bueno, falta la de aquí abajo, ¿no? Esta empieza el día 9, miren. Entonces busco el 9, está acá. 9. Y dice una bolsa por día. Entonces una sola bolsa acá, miren. ¿Durante cuántos días? Durante 3. Entonces coloco desde el día 9 una bolsa por día. Una bolsa por día de cemento, ¿no? Esto obviamente va a variar para ustedes, ¿eh? No es que sean los mismos valores. ¿Ya? Pasamos al siguiente ítem, que sería este de acá. ¿Qué ítem es este? A ver, veamos. Las columnas. Las columnas me dicen que voy a empezar el día 21. Van a haber 4 bolsas por día durante 7 días. Entonces, nos venimos al día 21. Aquí el día 21. Aquí está el día 21. Aquí. Van a haber 4 bolsas por día. Aquí. Durante 7 días. Entonces, empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. 4 bolsas durante 7 días. Vamos a borrar esto como si estuviera allá. Vámonos al muro de ladrillo. Fíjense que el muro de ladrillo igual empieza el día 21 y hay 3 bolsas por día durante 15 días. Entonces buscamos aquí 21, 3 bolsas, serían 3 durante 15 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si ustedes lo ven exagerado en este momento, esto de aquí, es porque yo no modifiqué mis cuadrillas. ¿Ya? Yo directamente les enseñé cómo se puede reducir el tiempo con las cuadrillas, pero no la apliqué para mis ítems, porque mis ítems en este momento tienen un valor solamente independiente, o sea, no hace referencia. Sí, pero estoy enseñándoles el procedimiento. Ahí está, 3 bolsas por cada día. Aquí ustedes van a insertar su volumen y obviamente les va a salir una cantidad de días que va a ser un valor más aproximado, ¿no? Sigamos a ver, para la losa me dice 5 bolsas por día, que vas a empezar el día 36, el IMPA, y durante 17 días. Es hartísimo, 17 días, ¿no? Vamos a colocar en el 36, busco el día 36, aquí está el día 36. ¿De a cuántas bolsas? Aquí me dicen. De a 5 bolsas por día durante 17 días. Wow, es harto. 5. Ahí está. Durante 17. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7,
día 8, día 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ahí está. Ahora bien, esto acá igual, bueno, esto no está referenciado tampoco a mis tiempos, a los tiempos que calculamos acá en la programación del proyecto. Fíjense que estos valores son otros, ¿no? Estos son los que obtuvimos con mi ejemplo. Entonces ustedes van a ocupar sus tiempos, eso no se olvide. Bien, creo que esta parte se entendió, ¿no? ¿O tienen alguna duda? Porque para que lo hagamos hasta el fondo nos va a tomar más tiempo y queremos pasar de una vez al INTA. No se entendió todo bien. Le voy a poner aquí uno de los tiempos que sería para los que calculamos. Lo vamos a hacer biencito. A ver acá. Aquí está el INPA. Entonces copio toda esta celda del INPA hacia acá. Ahí está. Y luego lo bajo. Estoy copiando los días que yo obtuve en la planilla de atrás, ¿ya? Aquí es como se van a guiar ustedes. Miren, el INPA empieza en... Para esta de aquí empieza en el día 2. Aquí está. Entonces tenemos que iniciar en el 2 con dos bolsas, ¿no? Entonces aquí en el 2 empezamos hasta la terminación más pronta, que es el 6. Ahí está. ¿No? Ahí está entonces. Ahí ya terminó la actividad, ¿no? Y así se hace todo. Estos son los tiempos que yo utilicé de la planilla aquí atrás. Si es que quieren referenciarse, ¿no? Eso es. Eso es lo que les trato de decir acá. Nos vamos para el INTA entonces. Vamos a hacer referencia nuevamente a la planilla aquí atrás. Que sería esto. Y nos vamos a ir hacia el costado, hasta aquí, y luego, a ver, la limpieza no estaba en metro lineal, esto estaba en metro.